¡Vuelvan a cargar! Aunque acierten 500 veces, no es igual a un combate. Cierto. Tuviste suerte de estar en acción. Yo me la perdí. ¡Mira mi auto! ¡Está destruido! Por favor, apague el motor y muéstreme su licencia. Llegó justo a tiempo, señor. Mire eso. Estaba esperando que cambiara el semáforo y este tipo me chocó. Está bien, entiendo. Este sujeto chocó a los tres autos. Seguramente había bebido. Apague el motor y muéstreme su licencia. Acabo de comprar un auto nuevo y él lo chocó. Yo esperaba que cambiara el semáforo. Vamos, descienda del vehículo. No se queden allí, aléjense. ¡Deténgase! ¿Quiere escapar? ¿A dónde cree que va? ¡Saque ya mismo del auto! ¡Vamos! ¡Deténgase! ¡Basta! ¡Mató! ¡Deténgase! Entendido, lo detendremos. Camioneta con matrícula 8000. ¡Alguien me persigue! Vamos enseguida. Fuerza letal. Señor, entendido. ¿Cómo se llama el policía que fue embestido? Seguro que sus compañeros estarán bien. Escuadrón especial reportándose. Equipo 2. En posición. Es Liu Lang, líder del equipo. Establezcan rápido un plan. Jefe de narcóticos, equipo 2. Señor Sang, señor Sang. El sospechoso entró en el metro con un cuchillo después de embestir a un policía de tránsito. ¡Alto! ¡Alguien me persigue! ¡Deja el cuchillo! ¡Deja a la chica! ¡Levanta a la chica! ¡Déjala! ¿Conocen a ese tipo? Chia Wei. Alias Hermano Wei. Lo detuvimos dos veces. Está así por las drogas. Delirio de persecución. ¿Quieren matarme? ¡Atrás! ¡No se acerquen o la mataré! Controla la escena y atrápalo lo antes posible. Si quiere lastimar a los rehenes, mátalo. Las pistolas no son apropiadas para negociar a distancia. Es un blanco fácil desde los costados. Es mejor escabullirse. Pero no hay dónde cubrirse. No hay buenas condiciones. Tengo una idea. Cuando golpeé mi talón, disparan. ¿Muy bien? Los rehenes ahora están en peligro. En dos minutos, pónganse en posición. Andando. Liao. Llegó el momento de entrar en acción. Tranquilo. ¡Fuera todos de aquí! ¡Quiero que se vayan todos los policías! ¡Escúchenme! ¡Voy a matarla! ¡Fuera! ¡Quiero que se vayan Amigo, todos! Amigo, no tiene sentido que actúes ¿Quién así. ¿Quién eres? Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué tal si conversamos? ¡Todos atrás! Sí, no hay problema. ¡Atrás, atrás! ¡Lárguense! Bueno, no ya verlo. Está bien. Rápido, está bien, no hay problema. Váyanse. Tranquilízate. ¡Atrás! ¡Atrás! Tranquilo. ¡Aléjense! Tranquilízate. ¡Aléjense! ¿Quieres beber agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres beber agua? ¡Tu agua está envenenada! ¡No la si voy a beber! Si tú no la quieres, la beberé yo. Escucha, es solo una niña. No está bien retener a alguien así. ¿Por qué no me dejas cambiar el lugar con ella? Podrías hacer lo que quieras conmigo. ¿Está bien? ¡Cállate! ¡También quieres matarme! Estás pensando demasiado. Escucha. Escucha, no traje nada. ¡Esta mujer quiere matarme! Es una niña. ¿Cómo puede querer matarte? Viejo, mejor aleja el cuchillo de la chica.
Estoy hablando contigo. Mírame, mírame. Si pides algo, veré qué puedo hacer por ti. ¿Está bien? Habla lentamente. Tómate tu tiempo. 35 metros. El sospechoso tiene un cuchillo. Tengo que irme. Tengo que salir de aquí. Fijado el blanco. Señor, 10 centímetros a la derecha. Voy a matarte. Muy bien. Muy bien, tranquilízate. Señor, listo para disparar. ¡Déjenme ir! Dime lo que quieres, amigo. Quiero un avión. ¿Qué cosa? ¡Un avión! ¿Un avión? Esperen. Todos cierren sus ojos. Quiero que todos cierren sus ojos. Ya lo cerré. No agites tu cuchillo. Necesito un gran avión. Estacionen un gran avión en la puerta. Está bien. Iré a buscarlo para ti. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Señor, disparo en el lado derecho del cuello. No está muerto. Es momento de irse. Entendido, francotiradores. ¿Qué pasa? ¿Haces una pose? Yao, hoy disparaste muy bien. Un disparo fuerte, pa... y cayó. Ni siquiera lo sabías, el blanco se estaba moviendo. Liao es el mejor tirador del equipo, no hay nadie como él. ¡Bang! Jala del gatillo y misión cumplida. Vamos, no digas eso. Disparaste muy bien. No fue un buen disparo, maldita sea, fallé. No fue tu culpa, el blanco se movió. Oigan, déjenme contarles algo. ¿Qué? Existe un rumor de que una chica... se unirá a nuestro equipo. Liu tiene mal carácter y las chicas no lo soportarán. La fuente no se revela. ¿Quién te dijo eso? Oí que dijiste que fallaste al blanco. ¿Cómo pudiste haber fallado? Tenía un solo disparo. ¿A dónde fueron las balas? ¿Una bala en la cabeza? No, aquí. Un poco más y él habría matado a la rehén. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema, eh? ¿Buscan problemas? ¿Quieres pelear? ¡Ah! El que busque problemas los tendrá. ¿Qué pasa? ¿No entrenaron lo suficiente? ¿Les queda energía? El equipo 2 no tiene sentido del humor. ¿Cómo sentido del humor? Sepárense. ¿Por qué debemos escucharte? Después de todo, soy el capitán del equipo 1. ¿Y eso qué? Basta ya. Mañana tendremos la práctica y jugaremos de verdad. Bien. Vámonos. Es algo importante. ¿Dónde está su capitán Liu? Hola. Hola. ¿Cómo está? Terminaron de atenderlo en emergencias. ¿Necesitan ayuda? No, gracias. ¿Cómo está, enfermera? Hay que esperar los resultados. Quédese aquí, por favor. Debemos prepararlo para cirugía. Oye, Lu. Era tu compañero, ¿verdad? Era mi mejor amigo en la escuela. Pasó mucho tiempo desde la graduación. Íbamos a reunirnos para una partida de baloncesto en unos días. No esperaba esto. Thank you.
Para mantener la habilidad de comprensión en un combate de verdad y proteger mejor a las personas, arreglamos especialmente dos entrenamientos. Espero puedan mostrar sus habilidades. El entrenamiento sirve para combatir mejor. ¿Tienen confianza? ¡Sí! Bienvenido. Soy Peng. Siempre me está viendo. Además, asignamos una mujer a los equipos 1 y 2 del Escuadrón Especial. Sí, señor. El equipo 1 le da la bienvenida. ¡Señor! El equipo 2 puede cumplir las tareas sin una mujer. ¿Quién cree que da las órdenes aquí? ¡Señor! ¡Usted las da! Mamie. Señor. Vaya al equipo 1. Sí. Wookiee-Nan. Señor. Vaya al equipo 2. Señor. Hoy es un simulacro antisecuestro. Equipo 1, criminales. Equipo 2, policías. Sí, señor. Cumpliremos la misión. ¡Señor! El equipo 2 eliminará a los criminales y no completarán su misión. Wookiee-Nan. Sí. Es mejor que no seas parte del simulacro, ¿sí? ¿Por qué? Capitán Liu, creo que... Silencio. De acuerdo. Hay 10 en el equipo 2, ¿sí? Sepárense en dos equipos tácticos. No nos falta gente. Parece que tienen a alguien importante. Hong está escondido en el auto y no aparece. Señor San, trabajo en la aerolínea. Sí, lo sé. Siéntese, por favor. El disparo no puede ser a la cabeza. Pónganse los lentes, por favor. No hay problema, no se preocupen. No dejen que explote. ¿Qué hacen aquí? ¡Entren! Tenemos 16 puertas de cabinas en este avión. Si se cierra desde el interior, es muy difícil que puedan acceder desde afuera. Las balas de fogueo también son peligrosas. ¡Miren! Oh. Ya matamos a un rehén en el marco de este secuestro. ¡Es mi papel! Escuchen todos, el simulacro está por comenzar. Todos cierren las ventanillas. ¡Cierren las ventanillas! ¡Vamos, deprisa! Por cierto, ¿dónde está el punto ciego de la cabina? Oh, está debajo del ala, aquí en la cola. ¿Así haremos negocios? Conoces las reglas de nuestro negocio. Proveedores como nosotros. Se supone que no nos encontremos. Así que... Volvió a mirar hacia atrás. ¿Por qué estás aquí? Vine a conversar sobre... las reglas. Detente. Déjenme que les repita la regla de confrontación. Tres disparos para ahuyentarlos. Saquen la bomba. El que salga no puede hablar. ¡Todos en posición de desastre!
¡Escóndete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo me ocupo! ¡Atrás! ¡Yo me ocuparé de él! Señor San, dígales con cuidado. Esos asientos son costosos. Sí, hay que cuidar el avión. ¿Qué está diciendo? Es que el presupuesto... ¿Qué importa más, lo material o las vidas? Sí, tiene razón. Se acabó. Esto no acaba aquí. Que no te sorprenda. Esto es reversa, ¿no? ¡Sí! Calma, esto no es un juego. Sus chicos son muy buenos. No me digas. ¿El avión tiene reversa también? ¡No se acerquen! ¡No se muevan! ¡Tú! ¡Alto allí! ¡Suelta el arma! Contaré hasta tres. Si llega a disparar, mataré a la rehén. ¡Uno! ¡Dos! ¡No se muevan! ¿Quién fue el que disparó? ¡Baja la luz! ¡Me encandila! ¡Baja el escudo! También contaré. ¡Uno! ¡Dos! ¡Bajen las armas! ¡Mataré a los rehenes! No quiero contar hasta tres. Estás muerta, ¿eh? ¿Qué? ¿Estoy muerta? Oh. ¿Quieren que mate a otra? Nuestro equipo ganará. Que así sea. ¿Es necesario disparar tantas veces? Déjame pasar. Es un engaño. Agáchate. Soy el capitán del equipo 2, Liu Lang. Gracias a todos. Están a salvo ahora. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? Soy Mami, nuevo miembro del equipo 1. No subestimes a las mujeres. Muy bien. El simulacro terminó. Aunque el equipo 2 mató a muchos de los delincuentes, hubo bajas entre los rehenes y miembros del equipo. Algunos de los comandos fueron descuidados. Por eso declaro que el ganador es el... equipo 1. ¿Satisfecho? Estuviste muy bien. Gran trabajo, Mami. ¡Sí! 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 El juego de la vida. ¿Obedece las reglas? Gana el juego. Pareces un policía. ¿Eres un policía? Es una broma. Es una broma. Tranquilo. Policía americano. Tengo una pregunta. Mi producto se llama Arcoiris. Entonces, ¿por qué ahora se lo llama rojo? Buena pregunta. Lo sientes cuando lo usas. ¿Tú lo usas? Oh, por supuesto. El universo se vuelve rojo. ¿Qué color ves tú? No, yo no consumo. Sería imposible. Nada es imposible. Rojo es cada vez más popular en el mercado. Y ahí es donde me confundo. Las ventas se duplican, pero las ganancias bajan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? No me decepciones. ¿Por qué no seguimos esta conversación mientras bebemos? Está bien. Vamos. Se acabó el juego. ¡Un, dos, uno! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Alto! ¡Vamos, otra vez! Oye, Jan, cuidado con la cintura. Basta con eso. ¿Quieres que te ayude? ¡Vamos! Déjame.
¡Vamos! No tienen suerte contra nuestro equipo. El equipo 2 siempre pierde. Siempre habla de nuestro mérito. Ya deja de quejarte. Tenemos la fuerza. ¿Me oyeron? Son unos perdedores. ¡Avancen ya! ¡Uno, dos, uno! ¡Sí, vayan! ¡Uno, dos, uno! ¡Revisen el arma! Nadie te supera en la práctica. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? ¿Que no puedo estar en la acción real? ¿Tú crees? Peng, el extranjero que tiene la mercancía es bueno. A esos idiotas les gusta presumir. Tarde o temprano algo malo pasará. El narcotráfico es el enemigo común del mundo. Tenemos que atacar con toda nuestra fuerza. El ministerio le dio importancia al caso. Permiso, señor. Siéntense. Siéntese, por favor. Los consumidores de sustancias son más propensos a las alucinaciones y a la violencia. Xia Wei, quien consumió drogas y tomó rehenes, consume esa sustancia. Este es un narcotraficante. Hongping, nos informaron que está produciendo una gran cantidad de esa nueva sustancia. Está en contacto con narcotraficantes del exterior. Últimamente, en una calle de bares en el lado oeste, hay una organización de traficantes que estuvo muy activa. La mayoría son pequeños traficantes. Queremos atacar a esa organización. El equipo de narcóticos necesita el apoyo del escuadrón especial. No hay problema. ¿Cuántos son ellos? Pocos. Solo una docena. Podemos manejarlo. Pero no son fáciles de distinguir. La cuestión es que no son fáciles de atrapar. Los tipos son muy fuertes. Se necesitan dos o tres para atrapar a uno. Nuestro equipo 2 garantiza la operación. También el equipo 1. Ellos pueden correr muy rápido. El más rápido, déjamelo a mí. Este. ¿Cuál es su líder? ¿Eh? Esta es una operación muy complicada. Tenemos que garantizar la seguridad de los civiles. No podrán usar armas. Bien. Como hay una sospechosa mujer, participarán los miembros femeninos. Traigan a esos narcotraficantes. ¡Señor! Llegó el pez gordo, pero nada más. Hoy no atrapamos al líder, solo a los subalternos. Hongbing es proveedor. Nunca se contacta con la organización. Hace tiempo que lo sigo, pero no sé de dónde obtiene las sustancias.
El objetivo de la operación era cortarle las piernas. Forzar a Hung a quedar expuesto. Esta será una buena misión. Si me tocas, verás. Sé profesional. Concéntrense en los blancos de la foto. Y recuerden muy bien las características de cada uno. No pierdan al blanco en la oscuridad. Y cuiden bien a mi señuelo. ¿Encontraste tu blanco? Hace un tiempo que lo estoy viendo. Dicen que el tipo corre muy rápido. Me pondré a prueba con él. ¿Y el tuyo? Detrás de ti. Pero no sé en qué es bueno. ¡No me toques! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¡No te conozco! ¡Auxilio! ¿No quieres ir? ¡Por favor, ayúdenme! Sí, vamos. ¡Aléjate! ¡Ey! ¿Solo se quedaron viendo? Son todos unos cobardes. ¡Ya dejen de tomar fotos! ¡Solo saben navegar en internet! ¡Aléjense de aquí! Las chicas fueron algo imprudentes. Podrían exponer su identidad. Tienen buen olfato. Y todos huelen a policías. Pueden oler a los policías desde lejos. Todos los ojos en el blanco. Nadie puede moverse sin que yo lo ordene. Además, las personas que compran sustancias no son difíciles de atrapar. No en nuestra profesión. El pececito blanco está yendo hacia la red. Quiero que vigiles a alguien. El sujeto negro. ¿Sí? No puedo ver muy bien. Creo que te pasaron algo. Esa persona se llama Xiao Bai. Él vende mis productos, pero no lo conoces, ¿verdad? Estoy confundido. Este es mi producto, ¿verdad? Sí, claro. La gente se arruina cuando consume sustancias. Además, afecta al hígado y la vesícula. La cuestión es que lastima el cerebro. Y se vuelven paranoicos. No quieren a nadie cerca. Trabajamos en un caso así el otro día. Hubo un adicto que mató a su propia madre. Descártalo. ¿Sabes? De verdad parece mi producto. El que hizo esta falsificación es muy talentoso. Pero hay una leve diferencia. Más cantidad, menos calidad y más barato. Déjame explicarte. Muy bien. Entendido. Están entrando nuestros peces. Escúchenme. Primero actuarán los que están adentro. Liu Lang actuará afuera. Sean rápidos. Entramos en acción en un minuto. Ese lote no me gusta. Es una basura. Yo creo que el siguiente lote será el mejor. Basta de tonterías. Solo dime, ¿dónde fabricaste este producto? Tú y yo podemos trabajar juntos. Te lo digo otra vez. No juegues conmigo. Ya basta. ¿De dónde proviene? Solo quiero verificarlo. ¡Vamos! Por supuesto que no puedo fabricar tus productos aquí. Tenemos que hacerlo muy, muy lejos. Está bien. La policía. No me importa qué lejos tenga que ir. Sí, está bien. Entramos en acción. La policía. La policía china no está a la altura de estos tipos. ¡Ey! ¡Ah!
policía! ¡Te vi! ¡Liu Lang! ¿Cuánto tiempo sin verte? No fuiste a la reunión, pero tienes tiempo de jugar. Estás bien vestido y usas lentes, pero no eres corto de vista. Son de descanso. ¿No te habrás hecho policía? Disculpa. ¡Abran paso! ¡A un lado! No eres tan bueno. Date vuelta. ¡Policía, no te muevas! ¡Rayos! ¡Alto! ¡Bastante bueno! ¡Vamos! ¡Rápido! Hola. ¿Puedo yo sola? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Corre! No eres tan buen corredor. No corrí lo suficiente. Recuerda, estás arrestado por los comandos Espada Azul de Beijing. Lo siento. Estuviste en el servicio especial. Te hiciste mercenario hace unos años y ahora tienes tu propia empresa de seguridad. ¿Acaso no hablo claro? No pierdas el tiempo. No diré nada. ¿Por qué viniste a China? Me encanta China. Me gusta todo de China. Me gusta la comida china. Me gustan las películas de Jackie Chan. El Kung Fu. ¿Practicas Kung Fu? Cuando era niño, sí, pero cuando me hice mayor me di cuenta de que las armas eran más efectivas. Basta de tonterías. ¿Crees que estamos aquí solo para conversar? Me dijeron que los policías chinos son muy amables. Es lo que oí. Sam Moore. Sí, soy yo. ¿También eres un hombre de negocios? Y director regional de Den Farmacéutica en Asia. Sí, y fuiste arrestado dos veces. Una por robo armado. ¿Y cuál fue la otra vez? Escape de prisión. Eres bueno. Gracias. Pero eso fue hace mucho tiempo. Deberían olvidarlo. Ya soy una persona diferente. Soy solo la víctima de una pelea. Creo que ya he estado aquí lo suficiente. Pido que notifiquen a mi embajada. Oh, ¿cuál es la prisa? Ya está bien. ¿Le duele? En absoluto. Vamos, ¿cuánto quieres descansar? ¿Descansar de qué? El siguiente simulacro lo ganaré yo, ¿verdad, Zhao? No me hables. ¿Es necesario? Acaban de golpearte. ¿Estás peor que él? Acaban de suturarlo. Capitán, no sabe tanto como yo. El que lo mordió fue diagnosticado con una enfermedad infecciosa. Hace unos días. ¿Qué? ¿Qué enfermedad? ¿No será...? ¿En qué está pensando? Creo que rabia. No está malo. La rabia tiene una alta tasa de mortalidad. Doctor, ¿tiene algo para las torceduras? Vaya a la otra sala, por favor. Sí. Oye, Qianan, ¿lo mordieron? ¿Acaso no te preocupa? No los oigas, Zhao. Te llevaré a que te examinen. No es fácil de examinar. El periodo de incubación es largo. Muy bien. Está bien que te preocupes, Zhao.
Pero ¿cómo? Hoy atrapé al tipo. ¿Y cómo te enteraste? Es cierto. ¿Lo es? Yo lo supuse. ¡Voy a matarte! No, ¡espera, espera! ¡Ven aquí! No. ¡Maldito! Ya basta con eso. Nuestro equipo hizo un excelente trabajo hoy. Estoy orgulloso. Nuestro equipo es el mejor. El equipo uno perdió. Creo que hoy estuvieron muy bien. Sí, es verdad. Pero después de todo, el combate no es lo mismo que un simulacro. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Hoy dejé escapar a un extranjero, ¿verdad? Es normal. Es un combate. Nos vemos en el entrenamiento. Muy bien. Dulces sueños. Ted. No, Peng. Tú quédate. Creí que no podían retenerlos más de 24 horas. Todavía soy reticente a dejarlos ir. Si se atreve a volver a China y causa problemas, lo atraparemos entonces. Me voy. Ma. Anoche te fuiste sin siquiera despedirte. Fue un lamentable accidente. Tenía una última pregunta. Anoche. Me dijeron que estabas fabricando un nuevo lote del producto. Un lote muy grande. Puede que tu información no sea la correcta. Está bien. Voy a hacerlo muy simple. ¿Dónde estás ahora haciendo tus drogas? Yo no sé de lo que estás hablando. Bien. Púdrete. Este es el fin. Ahora concéntrense en el simulacro. Tengan cuidado todos. Entendido. Haré lo mejor. Entrarán en calor con una persecución. Los delincuentes ganan cuando uno de los autos salga del lugar. A los tres sospechosos en un auto adelante. Somos el comando Azul de Beijing. Detengan el auto ya mismo y sométanse a la autoridad. Si no, sufrirán las consecuencias. Nuestros autos no son como los de ellos. ¿Cómo podemos pelear? Somos más ágiles que ellos. Destruyeron el auto. ¿Vienen de verdad? Perdón por eso. Eso fue fuerte. Adiós, presupuesto. Eso es hostigamiento. Muy bien. En este segmento, el equipo 1 está tomando ventaja de su equipo. Todos en posición para el simulacro formal. Pelearán con armas y sin armas. ¡No seas tan arrogante! ¡Te veré luego! Nuevamente, entrenarse es para pelear mejor. Ustedes son oficiales del Escuadrón Especial. Deben triunfar en la lucha contra el crimen y en la protección de los ciudadanos. Deben superar las dificultades y llevar a cabo cada tarea. Muchachos, ya perdimos una vez. Esta vez vamos a ser los criminales. Tienen que ser duros, ¿sí? Kyaonan. No molestes. Soy un hombre más. Repite eso. Soy un hombre más. Permítanme decirles algo. La regla de este simulacro es que el que reciba 5 disparos quede afuera. Bien, señores, que empiece el simulacro.
fin uno menos. Olvidé mencionarlo. Eliminen a un francotirador. Cambio y fuera. ¡Vamos! ¡Salgan! Jefe, la mercancía está lista. El otro día en el bar con ese extranjero alto, no esperaba que hicieras eso. Muy bien. Gracias, jefe, señor. En serio, ese extranjero es la cabeza del grupo en Asia. Aquí no le tenemos miedo. Creo que no tenemos que meternos en esos problemas. Aquí hay un tema. ¿Cómo sabía el extranjero del despacho de mercadería? Alguien debió vender el dato. ¿Cierto? ¿Sus hombres fueron arrestados? No estoy seguro. Volveré a preguntar. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Equipo 1! ¡Tienen chaleco antibalas! ¡No lastima! ¡No es justo! ¡Equipo 1! ¡El auto es blindado! ¡Y tienen chalecos antibalas! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Alto! ¡No disparen! ¡Liu, salgamos a hablar! ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Tonterías! Dijiste que no era justo. ¡Quítate el chaleco! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Bajen! ¿Qué está pasando allí? ¿Y? ¿Ahora te parece justo? Sí, pero no podemos distinguir a los equipos. Liu, no te enfades si vuelves a perder esta vez. Basta de tonterías. Hoy peleemos de verdad. El equipo 2 siempre dependió de la fuerza. ¡Sí! ¡Vamos! El equipo 1 defiende y el equipo 2 ataca. Estos chicos no actúan de verdad cada vez que se enfrentan. ¿Acaso no dijiste que eras un hombre más? Era una broma. No lo tomes en serio. ¡Vamos! Espera. ¿Qué importa? ¡Ah, ya déjalo! ¡Ya, suelta! ¿Qué estaba pensando? Sé que tienes buenos abdominales. ¡Vamos! Creo que están exagerando. ¡Jan! ¡Vamos a dejar las armas! ¡Te seguiremos haciendo compañía! Bien, vamos a ver qué hace ahora, ¿eh?
mira, ¿eh? Tenemos un francotirador. Jan, lo siento mucho. Muy bien, todos. El capitán del equipo 2 está fuera. El simulacro de confrontación terminó y el ganador es... el equipo 1. ¡Sí! 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 ¡Equipo 1! ¡Equipo 2! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Equipo 1! ¡Equipo 1! ¡Equipo 1! ¡Equipo 1! ¡Equipo 1! ¡Sí! ¡Vamos, equipo! You want drugs? I don't know nothing. Habla español. I don't know what you say. What? Habla en español. I don't care. ¿Inglés? No. Este sujeto no entiende nada. Si no entiende, olvídalo. Los tipos ya dijeron todo. Todos dicen que él es el jefe. Tienen una buena actitud. El tipo no entiende nada. Si no dice nada, es él. Que él asuma la culpa. No lo soy. No, no, ¿qué? No. Te mintieron. Ustedes son terribles. ¿Quién es el jefe? El jefe es Yao Wei. El jefe es Dai y yo soy Wei. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Hei. ¿No sabes hablar español? Sí, un poco. ¿Dónde aprendiste? No lo recuerdo. Bueno, aprendí un poco cuando viajé a España. Oigan, muchachos, no me siento muy bien. Vayamos un rato a la isla. ¿Cuándo? Ahora. Yo también quiero ir. ¿Puede ser? Puede ser profesional. Me haces doler. Despacio, no serviré más. ¿Me pateaste? ¿Y lo disfrutaste? Mira lo que me hiciste. Hoy me diste un golpe fuerte en el pecho. Oye, Liu te envía medicina, Jan. Fue demasiado trabajo. ¿Lo viste a Sao peleando con Gan? Sí, lo vi. Lo levantó y lo lanzó. Sí. Eso debió doler. Adelante. ¿Qué pasa? Hola, las escuché hablar de mí. ¡Qué coincidencia! ¿De qué hablaban? De que eres fuerte. Dime, ¿qué quieres? Por cierto, es un buen apósito. Es... ¿te pidió Liu que me lo dieras? ¿Qué? Sí, Liu. Así es. Liu lo pidió. Dale las gracias. Sí. ¿Y bien? ¿Algo más? ¿Qué tal si la ayudas tú mismo? Vamos, ¿qué haces? Sigue masajeando. Oye, tú, ya vete a tu cuarto. Está bien, de acuerdo, me voy. Buenas noches. Recuerda ponértelo. Liao, recuerda tu capacidad. Piensas demasiado en el momento de disparar. Imagina que es un criminal y yo soy un rehén. ¡Vamos, dispara! ¡Vamos! No importa qué pase en el futuro, no se te permitirá cometer más errores. Liao. Escúchame. Solo piensa en la técnica y nada más. Es como dispararle a un blanco. ¿Está bien? No lo es. Solo relájate. Liu, ¿dónde estás? ¿Quién es? Soy Sao. El señor San tiene una misión para ti. Dile que estaré con él en un momento. Liao, tú continúa. Vamos, ¿puedes hacerlo o no? Es una misión de emergencia como apoyo al escuadrón de narcóticos. El que escapó de la operación de la calle de los Juárez se esconde en el Hotel HB con otros dos sospechosos. El escuadrón de narcóticos encontró una feroz resistencia cuando intentaron proceder. Testigos del lugar dijeron que tienen armas y que secuestraron a una mucama del hotel. El edificio principal del hotel tiene 50 pisos. Los tres sospechosos están en el piso 45. Nuestro plan de acción es bajar por el exterior y entrar en la habitación al mismo tiempo. We'll be right back.
misión es para salvaguardar a las personas. Ninguna tarea es demasiado peligrosa como para no ser llevada a cabo. Tienen que asegurar la liberación de los rehenes. Ninguno de estos narcotraficantes que pone en peligro a los civiles puede escapar. Viejo, ¿me escuchas ahí dentro? ¿Qué te parece si hablamos cara a cara? Te aseguro que todo estará bien. Ve en línea recta y gira a la derecha. Es mejor que liberes a los rehenes. Vamos. Aguarda. ¿Qué? Es un poco alto. ¿En serio? En general no tienes problemas escalando con cuerdas. Es porque Kiaonan estaba en el lugar. Son 5 pisos. Y este es el piso 50, ¿es lo mismo? Eres parte del escuadrón especial y responsable de la seguridad de esta ciudad. ¿No puedes derrotar un edificio? Bien. Vamos a hacerlo. Espera. ¡Abre la puerta! Muchachos, ¿por qué mejor no hablamos? ¿Qué haces? Queremos saber tus demandas. ¿Qué haces? Son demasiados. No iremos a ningún lado. Estamos en problemas. Podemos hablar. La situación todavía no es seria. Toma el arma y úsala con los policías. Oye, espera. No tenemos que hacer esto. Tranquilo. Tranquilo. ¡Dejen sus armas! ¡Dejen sus armas! ¡No se muevan! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Muere conmigo! ¡No te muevas! ¡Ayúdame! ¡Quíteme el perro de encima! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! ¡No te muevas! ¡Cállate! ¡Que me salves! ¡No lo sueltes! Viejo, aquí estoy.
Y yo también. ¿Por qué no vinieron antes? ¡Gracias a la policía! ¡Larga vida a la policía! Cierra la boca. ¿Miedo a la altura? No vuelvas a decir que le temo las alturas. ¿Estás bien? Solo cansado. Espera, tenemos que hacer algunas cosas más. Hay un gran lote de drogas que está por salir. Un gran lote. ¿Dónde? Una isla, en alguna parte. No lo sé. Deja de mentirme. Di la verdad. No le temo las armas, para ser sincero. ¿Y a qué le temes? A los perros. Ay, hijo mío. Que la familia espere allí. Les avisaremos cuando terminemos. Ay, hijo mío. Abran paso, por favor, abran paso. Entendido. Volveremos pronto. No puedes dejar a tu madre. Saludo. Permítame. La calle es peligrosa, ¿sabes? El Ministerio de Seguridad Pública acaba de aprobar nuestro plan para esta operación especial. Este caso es urgente. El Escuadrón de Narcóticos presentará el caso. Según la última información, la organización de Hongbing tiene una fábrica secreta de sustancias en una isla en el medio del mar. Esta es una imagen satelital. Disfrazaron las instalaciones como una fábrica de hielo abandonada. Se fabricaron muchas sustancias y están listas para ser despachadas. La isla está fuera de las rutas comerciales y es pequeña. Los arrecifes que la rodean impiden que se acerquen barcos grandes. Para que sepan, Hong tiene infiltrado un informante entrenado por nosotros. Lo llamamos Fu. Él cooperará con nosotros internamente. Hong Bing estará en la isla esta noche junto a sus cómplices. Ignoramos el número exacto, pero sabemos que estarán armados. Por lo que sabemos, sugiero que el Escuadrón Especial envíe esta noche un pequeño equipo comando al lugar. Tendrán que bucear hasta la isla. El Comando Espada Azul elija las fuerzas para esta misión. Mientras tanto, prepararemos los refuerzos. Asegúrense de atrapar a esta organización. ¿Algún problema? Ningún problema. Llevaremos a cabo la misión. ¡Atención! En esta misión especial, elegiré a 6 entre todos ustedes. Se requiere que cada uno sea capaz de pelear solo. También necesitan saber trabajar uno al lado del otro. Los nombraré. Liu Lang. ¡Señor! Yang Song. ¡Señor! Sao Hailong. ¡Señor! Wengang. ¡Sí, señor! Yao Chiglian. ¡Sí, señor! San Jung. ¡Señor! ¡Señor! Hable. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Qué? Es una operación especial. Las operaciones deberían considerarse de manera más amplia. Hoy hubo rehenes mujeres en la toma del hotel. Debió haber miembros femeninos, pero nosotras... ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso tengo que informarles sobre la conformación de mis equipos? Los jefes siempre prefieren a los hombres. No creo que deba ser así en nuestro escuadrón especial. Ya basta de tonterías. Entiendo su deseo de unirse al equipo comando, pero esta es una operación muy difícil. ¡Señor! Soy como cualquier hombre. Como dijo, repita eso. ¡Señor! Ella es como cualquier hombre. ¡Señor!
Wu Qiaonan. ¡Señor! ¡Paso al frente! ¡Señor! Se lo advierto. Tendrá que prestar atención. ¡Señor! Confiamos en ustedes, amigos. Atrapen a esos malditos. Tranquilo. Será fácil. Muy bien. Espérame. 2 minutos para salir. ¿Dónde está Liu? Tiene trabajo por hacer. ¿Estás listo? Te doy 30 segundos. A partir de ahora, apunta y dispara, sin dudar. Creo en ti. ¡Quedan 20 segundos! Pongo mi vida en tus manos. ¿Por qué no puedes hacerlo? ¡Dispara! Si no disparas, le daré otro mordisco. Será Liu Lang. ¡Señor! Recuerden que no son solo camaradas, sino también hermanos. Confíen unos en otros. Estaré esperándolos aquí para que regresen a salvo. El señor Hong está aquí. El señor Hong está aquí. Señor Hong. Señor Hong, buenos días. Esto está tan sucio. Muchos restaurantes tienen cocinas más sucias. Diría que está delicioso. ¡No puede comerlo! ¿Eh? Está crudo. ¿Qué pasa si lo comes crudo? Mueres o enloqueces. Nada mal. ¿Cuándo estará listo este lote? ¿Mañana? Peng. ¿Qué? Parece que tuvieras algo en mente. ¿Ah? Casi lo olvido. Traiga mi maletín. Gracias por su cooperación. ¡Izquierda! ¡En marcha! Los comandos tienen una hora para llegar al siguiente punto de contacto. Usaremos estas. Sácalas. Vamos, una para cada uno. ¿Y qué vamos a hacer? Hasta de tonterías. Vi, ¿no tomas una? Siempre dibujas ojos. Ojos en todas partes. ¡No me extraña que vea a alguien viéndome cuando cierro mis ojos! ¡Todo es tu culpa! ¡Toma una! Ofu, lo hiciste bien. Hace 6 meses que estás conmigo y también que te estoy viendo. Eres difícil de investigar. ¿No dijiste que eras cocinero y que no fuiste a la preparatoria? Pero te graduaste en la escuela de deportes. Y dicen que una vez te postulaste para policía. Mi novia murió por esa sustancia. ¿Intentas vengarla como un héroe? ¡No se muevan! ¡Compórtense! ¡Bajen las armas! ¡Bajen las armas! ¿No me oyeron? ¿Y tú? ¡Oh!
Estuve pensando y decidí traerte aquí para matarte. Así estará más claro. Jefe, la señal de Fu es anormal. ¿Qué ocurre? Activó la señal de auxilio. ¡Aguarden! ¡Suéltame! ¡Oh! Es un localizador. La señal de Fu se interrumpió. Si no quieres sufrir, habla. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuándo llegará la policía? ¿Cómo podría llegar la policía cuando están tan lejos? Cuando llegue la policía, estarás muerto. Estaremos en el lugar de inmersión en 5 minutos. Esto es real, ¿eh? No estés nervioso. Está amaneciendo. Terminemos con esto. No lo hagas. Hablemos, ¿de acuerdo? ¿Hablar de qué? Me gustaría saber por qué tienes que hacer esta cosa. Esta sustancia, rojo. Rojo. Era el nombre de mi prometida. Luego consumió esa cosa. Y todo acabó. La mujer está muerta. Nosotros también consumimos algo similar. Luego las cosas cambiaron. También lo consumí. ¿Y sabes qué? Deja muchas secuelas. ¿Qué te hizo a ti? Incontinencia urinaria. Es incurable. ¡Incurable! Por esta razón, estoy fabricando esta cosa barata y sabrosa para que cada vez más y más y más y más personas crean que vivir no es mejor que morir. Señor Hong, se acerca un barco. Auméntalo. Un pesquero. Está bien. Algo no está bien. Prepárense para despachar. ¿Y lo que está crudo? ¡Déjenlo! ¡Rápido! Señor Hong, otro barco. Es un yate. Un maldito yate. No hay yates tan grandes por aquí. Hay rocas adelante. Van a chocar contra ellas. ¿Cómo puede ser, Sam? ¿Cómo pudo saber de esto? Debió ser Fu, jugando dos puntas. Señor Hong, el barco se detuvo. Nos encontraron. Esos bastardos deben venir a buscar la mercancía. Espérame, déjame ver. No es Fu, tenemos traidores aquí. Ustedes dos, amárrenlo.
cúbranse. Llama al señor San. Fu tuvo un accidente. No tienen ayuda interna. Quédense donde están. Y adapten su plan de acción. Entendido. Tenemos nueva información. Un grupo de extranjeros desembarcará en la isla. ¿Extranjeros? ¿Ellos podrían ser americanos? ¿Para un negocio tan pequeño vinimos tan lejos? No puede ser serio. Es su estilo, cuando no está feliz con algo. ¿Qué crees que habrá aquí? Conozco a esos dos extranjeros. Fueron los que me detuvieron en el bar el otro día. Son los mismos. Todavía no vemos armas. Sean discretos. Y manténgame informado. No sabemos cuántos hay a bordo. Los extranjeros tienen un grupo de guardaespaldas. ¿No ves que Hong Bing sacó a 5 de sus hombres? 5 extranjeros usando chalecos antibalas desembarcaron en la isla. Creo que esta vez no hay ninguna chica. Parece que tienen armas largas entre la ropa. Sam, ¿para qué es esto? No conocemos este lugar, tampoco la policía. Sí. Puede que la policía llegue pronto. ¿Qué importa? Son solo policías chinos. Hey, Peng. Que alguien vaya a vigilar afuera. ¿Para qué es esto? Haces muchas preguntas extrañas. Vamos. Por aquí. Sam es el líder del cartel de narcotraficantes. Tiene gente en la isla. Es probable que robe el lote de Hongbing. ¿Podrán transportarlo solo 7 personas? Si cooperan bien, nadie podrá derrotarlos. Intenten no disparar hasta entrar. Leo, ve y busca una posición. Ustedes dos y yo entraremos. Jan, tú ve por el techo. Vamos a trabajar. Arresten a la banda de Hongbing. La misión no cambió. Pero Fu está en peligro. Deben actuar rápido para salvarlo. Cuando encuentren a los narcotraficantes extranjeros, no tomen la iniciativa. Si encuentran resistencia armada, usen sus armas. Resguarden la seguridad de nuestro equipo. Depende de ustedes hasta que lleguen los equipos de apoyo. Recuerden que son un grupo. No teman dar la espalda a un compañero. Estoy seguro de que podrán llevar a cabo la misión. Sí, jefe. Entendido. Estoy impaciente por actuar. ¡Vamos! Ah, estamos en el mismo equipo. Cuídate. Creo que ustedes, los chinos, son muy buenos imitadores. ¡Eso estuvo espectacular! Te sientes fabuloso ahora, ¿no? Muy fabuloso. Te sientes fabuloso ahora, pero te gusta matar a tu propia gente con esta basura, ¿verdad? Por eso te desprecio. ¡Me importa un bledo eso! ¿En serio? ¿Así que te importa un bledo la guerra del opio? ¿Eh? ¿Recuerdas eso? ¿Lo recuerdas, idiota? ¡Me importa un bledo lo que hagas! ¡Vamos, vamos! ¡Eres un perro! ¡Espectacular! Acaba de salir uno de los extranjeros. Lleva consigo una pequeña caja. Uno de los hombres de Hongbing está en la plataforma del techo. Tiene un dron. Cúbrase. Van a vernos. Derriba esa cosa. Muy bien. Vamos.
Liu, el extranjero va hacia tu acantilado. Puedo matarlo desde aquí. No dispares, nos ocuparemos. Engáñalo. ¿Cómo lo engaño? Piensa en algo. ¡Ey! Señor, la señal satelital del comando está caída. Pon atención. Envíen un dron para ver qué pasa en la isla. Sí, señor. ¿De quién es la fórmula? De él. Hey, Sam. Tendríamos que irnos. Puede que la policía llegue pronto. No me asustarás con eso. Jan, el blanco está subiendo. Bien hecho. ¿Qué dices? Esta arma es muy efectiva. Tu arma es como un arma de juguete. ¿Están listos? Este es un bonito juguete. Me recuerda a mi primera arma. Sig Sauer P226. Es una verdadera arma de hombre. No tienes mucho sentido del humor, ¿no? Idiota. Cuidado con los de la puerta. ¿Sabes dónde está Fu? Así que es así. Ya veremos. ¿Estás listo? Vamos. Tranquilízate. Muy bien. Adelante. Vamos. Mételo allí. ¡Ey! Ve a echar un vistazo. Ahora. ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes miedo ahora? ¿Tienes miedo? ¿Miedo del frío? Sí, miedo del frío. ¿Y tú no tienes miedo? Vamos, dime.
¿De qué diablos estás hablando? No hay nadie allí. ¡Llévenlos a la cámara! ¿Estás loco? ¡Olvidé decirte! ¡Mi arco iris es más letal que tu basura! ¡Rayos! ¡Y lo hice especial para los chinos! Espero que resistas lo suficiente. Ahora frío y pronto mucho calor. ¡Un mundo de hielo y fuego! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! Jefe, ya está listo. Muy bien, vamos. ¡Hey! ¡Policía, no te muevas! ¡Vamos, muchachos! ¿Qué pasa? Es la policía china. ¡Policía! ¡Arrojen sus armas! Ve y toma las escaleras. Nikon, vigila la puerta ahora. Mia, cuida mis espaldas. ¡Escuchen! ¡Vamos, síganme! ¡Policía! ¡Arrojen sus armas! Con cuidado, muchachos. ¡Arrojen sus armas ahora! Uno, dos, tres. ¡No se muevan! Tenemos a Fu y a Hongbin, un muerto, un herido. Nuestra misión salió bien. Aún queda mucho por hacer. Soy un tirador profesional. Adelante. Déjame ver si es serio. Quédate aquí. Estoy bien. No creo que tenga un hueso roto. Quédate aquí. Sao, ven conmigo. No puedo quedarme contigo. Véndate tú misma. Bien. Vamos. Espérame. Tranquilo. Yo les cuidaré las espaldas. ¡Disfrútalo, muchacho! ¡Me vieron! Oigan, Jun está herido. Estamos atrapados en el sótano. Necesitamos ayuda. ¡Por aquí! Vamos. ¿Tienes con qué curar una herida penetrante? Está bien, lo haré yo mismo. Déjame ayudarte. ¿Cómo está tu pie? Frío y entumecido. ¡Es un lugar confortable! ¡Podrán escapar fácilmente! Sao y yo los cubriremos. Saquen a Fu y a los demás. ¡Rápido! ¡Vamos, muchacho! No podremos pasar. ¿Qué tiene de difícil? Si pudimos entrar, podremos salir. Es peligroso que nos movamos todos juntos. Atención a todos. Por el momento no podemos atacar. Vigilen las salidas y no permitan que nadie escape. Muy bien. Les daré un plan. Le di a una persona fuera de la puerta de carga. Moro, ¿estás bien? ¡Estoy sangrando! ¡Tienen un francotirador! ¡No sé dónde está! ¿Puedes volver? ¡Lo siento! ¡No puedo moverme desde aquí! Lo siento, hermano. Analiza el reconocimiento térmico. Perdimos contacto con el dron. El francotirador está en las piedras. El resto del equipo debe estar en el edificio. Tres sospechosos afuera y dos en la plataforma fueron reducidos. Hay un hombre en el suelo, oculto, y dispara un arma. ¡Vamos, policía!
policía Sinos los mataré a todos. Expuesta posición del primer francotirador buscando otra posición. Sam, ¿cómo puede ser que el escuadrón especial llegara tan pronto? ¡Depongan sus armas! ¡Rendirse! ¡Es la mejor opción! ¿No confías en mí? Arriba es todo un caos. Miyamoto está muerto. ¿Está muerto? Tenemos un trato. Somos socios, ¿no? ¡Deacon! ¡Asegura la salida de la mercancía de aquí, rápido! No podemos salir por la puerta. ¡No es fácil lidiar con estas personas! ¡Esos policías son un fastidio! ¡Nos quedamos aquí y los mataremos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Sí, que ardan! ¿Qué basura es esa? ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Atención, Liu. Hong Bing escapó. Gang, ve adentro y búscalo. Atención, hay una puerta secreta. Pudimos sacar a Fu. Sao, quédate. Sang-Yung saca a Fu. Completada la misión de salvar a Fu. Ahora vamos por los traficantes. La siguiente batalla será más peligrosa, pero somos un escuadrón especial. Ninguna misión es demasiado difícil como para no ser llevada a cabo. ¡Cúbrate! ¡Muere, policía! ¡No salga! ¡No salga, señor! ¡No arruines mis pinturas! ¡Mis ojos! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sao, ataca por el flanco. Tienen prisa y cometerán un error. ¡Vamos, Logan! ¡Dame tu turno! ¡Vamos! 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 ¡Jan, resiste! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos a divertirnos! ¿De verdad quieres pelear conmigo? ¡No puedes derrotarme! ¡Vamos, ven aquí! ¡Ahora verás lo que es bueno, maldito polizonte! ¡A
ver si ahora puedes hablar tanto. ¿Es divertido? ¿Quieres seguir hablando? ¡Voy a matarte! Me incomoda un poco que hagas esto. Ya basta. ¡Abajo! Jan, resiste. Sostén esto. ¡Vamos, malditos! ¡No tengan miedo! Hermano, sostén esto. Ya vengo. Espera que regrese. ¡Policía! Tu tiempo acabó. Gracias. ¿Estás bien, Sao? Estoy bien. Vayan a apoyar a Gang y vean dónde está la puerta secreta. Entendido. Escucha, viejo. ¿Ves el gas? Si disparas, todos vamos a volar. ¿Quieres eso? Por supuesto que no. Entonces peleemos como hombres, sin armas, solo tú y yo. Muy bien. Tú primero. Narcotraficante suelto. Hay que encontrarlo. Primero salgamos de aquí. Esperen a que lleguen los refuerzos. No escapará. ¿Quién te dijo que dispararas? Vi que sacó un cuchillo. Intenté salvarte. Sí, el tipo rompió las reglas. Podía derrotarlo yo solo. Y no había terminado aún. Llegan los refuerzos. Entendido. Saldremos. Mantén tu posición. Tengo a Hong Bing en la cima del faro. No tiene salida. ¡Vamos! ¡Con cuidado!
¡Ayúdame! ¡Enseguida! ¡Que nadie se mueva! ¡Sigan mis órdenes! ¡Está descontrolado! ¡Está bajo el efecto de sustancias! ¡Se volvió loco! ¡Lao! Lo tengo en la mira. Se superponen. El ángulo no es bueno. ¡Deja tu arma! ¡O lo mataré! Gira un poco más. Sé paciente. ¡Lao! ¡Es tuyo! ¿Cómo está en peligro? ¿Pueden ocuparte desde el helicóptero? ¡El helicóptero está inestable! ¡Date prisa, Liao! ¡No te muevas! ¡Intentaremos salvarte! ¡No se acerquen! ¡Lo mataré! ¡Voy a matarlo! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Se los advierto! ¡Los mataré a todos! ¡Dispara! Liao, creo en ti. Señor, tuvimos éxito en el rescate del rehén Fu. El traficante Hong Ding se suicidó. 8 de sus cómplices, 11 extranjeros en la isla, 3 personas en el yate, ninguno escapó. Los refuerzos se dirigen al lugar. Los 7 comandos resultaron heridos. Nuestras vidas no están en peligro y estamos regresando a salvo. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. ¡Suscríbete al canal!
imágenes reales de la policía de Beijing y del equipo SWAT. Yeah.